estaba una película de Arturo de Córdoba, que ustedes muy bien conocerán desde su tiempo, que muchas de ustedes hasta se derretían al escuchar su voz. Y estaba, prendí esa película y me puse a ver. Y hay una escena donde está él, ya ve, siempre bien propio, con la elegancia propia de un rico, con esa pose que tiene él. Y tenía una secretaria muy pobre. Y le dice Arturo de Córdoba a la secretaria: ¿gustas tomar un aperitivo? Pues aquella: ¿cuál? ¿Qué es eso? Y le dice Arturo de Córdoba: es para abrir el apetito. Y le dice a aquella muchacha: los pobres no necesitamos que nos abran el apetito, necesitamos que nos lo cierren. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros. A veces con nuestras actitudes abrimos más el apetito de los pobres en vez de ayudarles a cerrar aquel hambre que tienen. Este hombre rico del Evangelio, como el mismo Jesús o el mismo Lucas nos dice, se banqueteaba, vestía de telas púrpura y se banqueteaba, que aquel mendigo yacía a las puertas de su casa, ansiaba comerse las migajas que caían de la mesa de aquel rico. No necesitamos abrir más todavía los apetitos de aquellos que tienen una necesidad. Necesitamos cerrarlos. Y ahí es donde la palabra de Dios y donde Jesús nos invita a cada uno de nosotros. El rico, según la lectura, no se va al infierno por ser rico. El rico no se va al infierno por ser rico, sino se va al infierno por no ver la necesidad que tiene a la puerta. Ese mendigo llamado Lázaro yacía a las puertas y el rico no era capaz de ver la necesidad que tenía aquel hombre para compartirle un poco de aquello de lo que él tenía. Y es ahí donde le digo que tenemos que alcanzar a abrir nuestros ojos para descubrir cuáles son las necesidades que tienen los que viven a nuestro lado. ¿Cuál es la pobreza que tiene aquel que está a nuestro lado? Pues que de repente nosotros podemos vivir enajenados en nuestro ser sin darnos cuenta la necesidad que tiene aquel que vive a mi lado. ¿Qué sucede muchas veces en nuestras familias? ¿Quién es el último en enterarse de las situaciones o de los problemas de los hijos? Los papás. Vivían enajenados en sus problemas, enajenados en sus situaciones, mientras el hijo le faltaba ese cariño. Estaba pobre de cariño, estaba pobre de atención, estaba pobre de tantas cosas. Pero la riqueza, no solamente nos quedemos en las cosas materiales o económicas, la riqueza que necesitaba aquel hijo nuestro, el padre no se daba cuenta. Y es por eso que la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros primero a descubrir cuáles son las riquezas que tenemos cada uno de nosotros: riquezas materiales, económicas, espirituales, riquezas de afecto, como muchas veces se los he dicho, y también cuáles son las necesidades de aquel que está a mi lado. Jesús nos habla muchas veces del prójimo, que es el próximo, el que está aquí a mi lado, y nos invita a abrir nuestros ojos, abrir nuestros ojos para descubrir qué necesidades tiene. Ya la semana pasada les comentaba, sabemos de las necesidades de nuestra esposa, sabemos de las necesidades de nuestros hijos, de las necesidades de nuestro esposo, de las necesidades de nuestros padres, o estamos cerrados en nuestra propia riqueza, que quizás sea nuestro trabajo, nuestras cosas, ¿sí? Y por eso sí nos podemos ir a la condenación, como nos dice el Evangelio de Dios, el Evangelio del día de hoy. Pidámosle a Dios que nos abra nuestros ojos. ¿Y cuál es la forma que necesitamos de abrir nuestros ojos? No que Jesús resucite un muerto, no que
que se nos aparezca la Virgen en tal o cual cosa. ¿Qué es lo que nos puede abrir nuestros ojos? Y hoy Jesús se lo dice, la misma palabra. Que escuchen a Moisés y a los profetas, que era lo que tenían en aquel entonces. La escucha de la palabra de Dios nos ayuda, nos puede ayudar a abrir nuestros ojos para estar atentos a las necesidades de aquellos que viven y conviven con nosotros. Pidámosle a Dios nuestro Señor que en este sentido estemos abiertos a las cosas y a las necesidades de nuestros hermanos, y que la riqueza que tenemos no nos quedemos solamente con ella. Hay que compartirla con nuestros hermanos más necesitados, y a veces pueden ser aquellos que viven y conviven con nosotros. Pues termino diciendo con esta frase: no hay nadie tan pobre, ¿sí?, que no pueda necesitar algo de los, que no pueda dar algo a los demás. Y no hay nadie tan rico que no pueda necesitar algo también de los demás. Que ojalá y siempre estemos abiertos a las necesidades de los demás, porque siempre ahí iremos obteniendo nuestro cielo. E iremos obteniendo, como diríamos, puntos para alcanzar la vida eterna, y no solamente los puntos de Soria. Pidámosle a Dios nuestro Señor que abramos nuestros ojos para tener esta puntuación y algún día estar con este bendito Lázaro, alcanzando y viviendo la vida eterna en comunión con Dios. Creo en un solo Dios.